Sorprendido e indignado se encuentra el secretario general del Asentamiento Humano Los Ángeles, Segundino Ortega Castillo, pues asegura que la empresa Sedapal está haciendo una mala lectura de los medidores de agua del sector, ocasionando que el monto final de pago por este servicio sean excesivamente altos. Problemas, como le digo, no solamente es en el pueblo Los Ángeles. Yo he estado en la oficina del señor Miguel, que es encargado de medición. ¿Cuántos van a reclamar por este mismo caso? Sobrevaloran la factura, generan problemas y aplican el corte. ¿Cuál es el beneficio del problema? Se supo que los 25 moradores afectados consumen 30 metros cúbicos de agua al mes y el monto a pagar es de 276 nuevos soles, cuando meses anteriores pagaban 20 soles. El 30 de abril y el 27 de este mes de mayo han ido también y no han encontrado, dice el medidor, no registra consumo alguno. ¿Y cómo han facturado 83 metros cúbicos de gasto de agua? El medidor no registra consumo. No registra consumo. ¿Y cómo han facturado 83 metros cúbicos? Que para pagar va a ser más de 176 soles. O sea, ese es un perjuicio económico y hace... Segundino Ortega explicó que el 31 de mayo envió una solicitud a la empresa Sedapal exponiendo los problemas que existen. Sin embargo, los técnicos acudieron al lugar el 30 de abril y concluyeron que no existe ningún tipo de fuga en el grifo de agua de los domicilios. A pesar de ello, el monto de pago sigue siendo muy alto. La Manzana F, el inspector que ha ido, no ha encontrado fuga alguna en el grifo que existe. Y además, ese ha sido el 30 de abril. Acá está el acta, ¿no? El acta donde ellos especifican y hacen su informe que la manzana...